¿Qué tal? Vamos con esta muerte por chocolate. Lo primero que vamos a hacer es preparar la cobertura. Ponemos la mantequilla y el chocolate en un cazo. Lo cubrimos con la nata, que debe ser para montar, con un 35% de materia grasa, y lo ponemos al fuego y vamos a ir removiendo hasta que la mezcla se deshaga y quede homogénea. Mejor hacerlo a fuego lento y sin parar de remover. Después lo volcamos en un bol. Y lo vamos a cubrir con papel film. Dejamos que se enfríe hasta que esté a temperatura ambiente y después lo metemos en la nevera como mínimo una hora. Y vamos ahora con los brownies. Lo primero que hacemos es batir los huevos junto al azúcar. Hay que remover hasta que empiece a blanquear. Añadimos la mantequilla, que como veis está derretida. Lo podéis hacer al baño María o en el microondas. Y seguimos batiendo. Después unas gotas de esencia de vainilla. El cacao. Y el coco rallado. Y seguimos batiendo. Para acabar vamos a añadir la harina pasándola por un tamiz. Si no tenéis, podéis utilizar un colador. Y otra vez a remover hasta que tengamos una mezcla homogénea. Y ahora lo volcamos en el molde. Como veis, yo utilizo bastante papel de horno para que luego sea más fácil desmoldarlo. También podríais utilizar un recipiente desmontable. La capa debe ser como de unos 2 centímetros. A mí me ha quedado un pelín fino. Extendemos bien. Y lo metemos en el horno, que como veis está precalentado a 170 grados. Y lo vamos a mirar pasados 25 minutos, pero probablemente necesite unos 35. Una vez listo, desmoldamos, dejamos que se temple, lo cubrimos con la cobertura . Después lo vamos a trocear y vamos a esperar a que se enfríe para que la cobertura solidifique y ya podéis morir de chocolate. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo, hasta luego.